sets. Allá te vamos para NXT Battleground en vivo el domingo 28 de mayo. Un día después de el gran evento de campeones, donde tendremos a un nuevo campeón coronado para Monday Night Raw, campeón mundial peso pesado. ¡Qué momentazo para vivir! Alba Fire, Isla Dawn, sabemos que tienen nueva casa en SmackDown. Katana Chance, Kaden Carter, tienen nueva casa en Monday Night Raw. Y uno de estos dúos saldrá con los títulos en pareja. ¿Serán las actuales campeonas y se los llevan para SmackDown? ¿Serán Kaden y Katana? ¿Se los llevan a Raw? ¿Qué va a pasar? El siguiente combate está pautado para una caída y es por los campeonatos femeninos en pareja de NXT. Presentando primero a las retadoras, el equipo de Kaden Carter y Katana Chance. Más de 4 años entrenando juntas. Y los oponentes, ellas son las campeonas en pareja de NXT, Alba Fire y Isla Dawn. Esto es sin precedentes. Equipos de dos marcas lejos de NXT se están disputando los campeonatos femeninos en pareja de NXT. O sea que los títulos se van igual, o para Raw, o para SmackDown. Sin precedentes, nunca visto. Qué dolores de cabeza los que se le están causando a Shawn Michaels. Lo vimos en la lotería cada vez que le quitaban a una de las grandes superestrellas de NXT. No podía celebrarlo, porque sabía que las estaba perdiendo él. Claro, sobre todo si estamos hablando de superestrellas con títulos. Es lo peor. Porque las campeonas en pareja se van. La campeona Indy Hartwell se va. Y acaba de ganar el título el fin de semana de WrestleMania en Stand and Deliver. Y qué manera de retenerlo también. ¡Ey! Pero... ¡mira, mira, 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 mira! Esa es la fiereza de Katana y Kaden. Bueno, si quieren salir de aquí esta noche con los títulos para llevárselos a Raw, así es que se hace, ¿eh? Mira que yo siempre he dicho que este equipo no es una uña que me rasca la piquiña. Pero, ahora sí, escucharon la campana, ¿no? Los demás todos fue ñapa. ¡Uno y dos! Los demás fue ñapa, por eso pudieron hacerlo allá afuera, como les dio la gana. Ahora estamos hablando de Alba Fire, una mujer que realmente es fuego, dinamita pura. Y esta, no sé exactamente cómo describirla, porque creo que viene de otro planeta. Mira, mira, mira. Sabía que lo iba a lograr. Es una gran atleta. Hay relevo. Kaden Carter. ¡Wow! ¡Fuera para la calle! Voy por ti, Alba Fire. Bien hecho, ¿eh? Mira. También se la llevó. Se está acumulando afuera. Y pues, ajá. La primera y la segunda. Mira Katana, mira Katana, mira Katana. Con tornillo, papá, del aire. Que vean postre con su plan de coco. ¿Será que tenemos nuevas campeonas aquí esta noche? De los campeonatos femeninos en pareja de esta marca. Dos equipos. Uno va para el Raw, otro va para el SmackDown. Disputando a los campeonatos femeninos, como repito, de esta marca. ¡En pareja! ¡Cómo la cabalga! ¡Linda super rana de Katana! Para Alba Fire. Tanto Kaden como Katana llegaron muy sonrientes, como que muy seguras, sabiendo que tienen lo que se necesita para tomar los títulos. Y oye, lo están demostrando. Casi tranquilamente, mire con una rabia, pero... ¡Qué machetazo, Dios! ¡Uno y dos! ¡Qué machetazo precioso! Están dueñas de sí mismas como nunca antes, pienso yo. Tanto Katana Chance como Kaden Carter. Compadre, volver a ser soberanas en este momento sería providencial para ella. ¿Te imaginas llegar a una marca nueva con títulos, pero de la marca de donde vienes? Eso es maravilloso para sus carreras. ¡Y! ¡No, machetazo como está la trasplacha! ¡Qué berenjenal! ¡Uno y dos y...! Señor árbitro, no se ponga permisivo. Cuidado, que las otras se invocan a sus demonios. Vean esto. Impresionante la combinación. Amigos, como digo una cosa, digo la otra.
los años que estas mujeres han trabajado para tener esta sincronía, esta comunicación sin palabras, es maravilloso. Mira cómo la usa de taburete. Hacia atrás. No sabía, sin embargo, Alba Fire, con su experiencia, sí, trata de quitarse lo que le viene encima. Y también se trata de quitar el castigo de Kate Carter. Patada bonita de bola. Para la mujer del fuego. Que para dónde vas, te dije. Es la actitud de Ayla Donnie. No. Puñaladas traperas y viene por el aire. Alba claro, Fire. Le da las puñaladas y la deja ahí. Super sentón bombazo con cisne y todo. Uno y dos y tres. Wow, muy bien. Muy bien hecho. No sé si está muy bien hecho. Cuando esta, repito, llamen a sus demonios, se les va a subir la gata, la batea, a Katana y a Kayden. Hizo exactamente lo que tenía que hacer Kayden Carter y de que funcionó. ¡Funcionó! ¡Oh, mira! ¡Tiene caras! ¡Dios mío! ¡Espantoso! Linda patada ahí la Don. Sin embargo, Katana, Katana con la navajita. Uno y dos. No va a ser suficiente. Falla el lazo. ¡Oh! La rodilla directamente al rostro. Ha caído ahí la Don. Una de las campeonas. Katana. Uf, y está como que buscando una esquina. Sí. Pero Kayden no ha llegado todavía, a ver si llega. Ahora sí, finalmente. Y ahí sí. Pero le dieron un tiempo. Le dieron un tiempo. Y esto no es bueno para Ayla Don. Mira lo que viene por ahí. Clásico, papá. Con mortales varios. Y uno y dos. Y wow. Dice que no. Alba Fire dice que no. Yo juraba que teníamos nuevas campeonas en este momento, justo ahora, justo así. ¿Qué estará pensando Shawn Michaels en este momento? Se va a quedar sin los títulos femeninos en pareja. Y le regalan un combatazo como este y sabe que las tiene que dejar ir a todas. Sí, pero que se vayan las cuatro, pero que se lleven los títulos. Un poco de por favor. Además, eso perjudica a un montón de equipos maravillosos que están gestando ahí atrás. Bueno. Es nuestro. O son nuestros, más bien. Fuera una. ¡Oh! Alba Fire con buen intento. Está sola, pero segura. Lo invierte como quiere Katana Chance, quien nuevamente es bloqueada en el esquinero. NXT Grita Nuestro Universo. ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Quiénes merecen los títulos? Viene por el aire, por el aire, por el aire. ¡Oh! Falló la patada giratoria. Le mueve la cuerda a su compañera de equipo. Katana muy lista. Y la fue a buscar, allá arriba. Oye, Dios mío, esta mujer es diminuta, pero su talento es gigantesco. Dios, ¿a dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? Al cuadrado. Está sola la mujer del fuego. Alba Fire, sin nadie que la apague. El incendio. Cuidado. Al cuadrado, Dios mío, para la victoria de Katana y Kayden. Uno y dos y wow. Cerquita, pero mira, la emoción no es ni frustración, te digo, es emoción de saber que todavía puede pasar. Se enciende el universo con ellas, viéndolas tan cerca de lograr su cometido. Sabíamos que no iba a ser fácil para ningún equipo, pero nos quedamos cortos con nuestro punto de vista. Se lanza con plancha cruzada a la mujer que venía a ayudar a su compañera. Ahí la Don aprovecha el momento, como se dan cuenta. Falla el impacto para Katana, que nuevamente la engancha. La usa como arma para sacarse a la otra de encima. Está en control. Que la conozco, está en control. Hay relevo. Busca el bombazo, fuerza, quizás. ¡Qué poder, qué dominio! No. Mira esto. Se va para atrás y la otra se le lleva por el cuello para deslocarla. Y espera que Alba Fire sabe que tiene que cargarse. Se cargó. Ahí la uno, dos y el tres para retener sus presejas. Las dueñas de los títulos se los llevan. Las ganadoras y todavía campeonas en pareja de NXT. Alba Fire y Ayla Don. Cuando hay fuerzas oscuras involucradas, créeme que siempre hay posibilidades de salirse con la suya. Si no, pregúntale a las aún soberanas.